pueblo mapuche ya por historia ha tenido una muy buena relación con la economía, pero esa capacidad la habíamos perdido, ¿ya? Entonces ahora que instituciones como CONADI estén tratando de fomentar y ayudarnos a de nuevo redescubrir esta capacidad económica que tenemos innata los mapuches, me parece fundamental para que en un futuro no muy lejano también el pueblo mapuche esté perfectamente empoderado de su capacidad económica, que podamos surgir y que podamos vincular nuestros emprendimientos con pertenencia cultural más fácilmente al turismo mapuche. Lo que yo hago es sanar a través de los espíritus del caballo y también con algunas técnicas que son milenarias del pueblo mapuche. Los caballos son animales ancestrales que nosotros tenemos un vínculo muy cercano con ellos y también son animales muy sanadores. Que esta es una de las cosas que hace rato debimos haber hecho y creo que hemos encontrado bajo la gestión de nuestro director Alberto Pizarro el camino para fortalecer a nuestros hermanos mapuche, hermanas mapuche que tienen emprendimiento por años. Y hoy día le estamos entregando herramientas que tienen que ver con estudio de costo, con contabilidad básica, con marketing, cómo producir mejores productos, cómo entrar al mercado de manera que su negocio sea rentable. Yo creo que ahí tenemos hoy día la posibilidad entonces de, junto con entregar un producto, entregar la pertinencia cultural.